Verónica Castro revela que pensó en retirarse por la salud de su madre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Verónica Castro es una de las estrellas más grandes de nuestro país. Con una larga y amplia carrera, es una de las favoritas de todos. Sin embargo, recientemente la famosa ojiverde mencionó que ella pensó en retirarse por el estado de salud de su madre. El año pasado, Verónica Castro vivió uno de los momentos más difíciles de toda su vida, ya que en un momento, Yolanda Andrade, una conductora de televisión, confirmó que ella y Verónica se habían casado. En ese momento, la mamá de Verónica Castro negó absolutamente todo y mencionó que Yolanda Andrade era una mentirosa. Ella mencionó que Verónica jamás pensaría en tener una relación con otra mujer. Verónica Castro mencionó que su mamá se encontraba muy enferma, por lo que un escándalo de esa magnitud podía afectarla más de lo que pensábamos. Fue por eso que Verónica Castro decidió decirle adiós a los reflectores un rato y dejó su icónico papel de La Casa de las Flores, una serie que pues en ese momento tenía bastante éxito, pero al salirse Verónica Castro, el rating bajó bastante. Sin embargo, durante una entrevista con Galilea Montijo para Latin Us, Verónica dijo que ya está lista para un nuevo proyecto, pero que este le tiene que encantar bastante. Obviamente, muchos famosos toman proyectos simplemente por tomarlos, por tener un poquito más de trabajo, pero Verónica Castro no es así. Ella definitivamente quiere participar en un proyecto que realmente le guste y que realmente le emocione, como en ese momento, La Casa de las Flores. Verónica Castro le dijo a la presentadora de hoy que ella se alejó de los reflectores para ponerle más atención a su madre, y no por otra cosa. Pero bueno, al final de cuentas, justo en el momento en el que estaba todo el escándalo con Yolanda Andrade, fue que Verónica anunció su retiro. No sé, a mí me parece algo bastante raro, ¿no creen? En esa entrevista, Verónica Castro mencionó que el dinero no le servía de nada y que la fama era una porquería. Obviamente, por eso dicen que ni todo el dinero te puede ayudar y te puede servir cuando tú estás mal de salud. Es por eso que Verónica, yo creo que dijo eso, porque todos sabemos que Verónica ama cantar y ama actuar. En esa misma entrevista, Verónica Castro mencionó que ama a sus personajes con locura. No es una persona que llegue, lea el libreto, diga, ah, soy esta persona, adiós, bye, ya terminé. Nunca más vuelvo a saber de ella. No, a Verónica le gusta enamorarse de ese personaje y le gusta tenerlos bien cerquita de ella. Finalmente, Verónica Castro le agradeció a sus fanáticos, ya que ellos han estado con ella todo el tiempo y en estos momentos tan difíciles. Obviamente hay que recordar, cuando pasó lo de Yolanda Andrade, muchísimas personas se pusieron de su lado y dijeron que Yolanda precisamente estaba mintiendo y simplemente quería llamar la atención. Además, cuando Verónica Castro mencionó de su retiro, muchas personas le estuvieron escribiendo en redes sociales que por favor no lo hiciera, que simplemente ignorara todas las cosas que estaban diciendo de ella, pero que por favor se quedara. Para mí, Verónica Castro es una estrella icónica de México. Siento que sin ella, pues simplemente México no sería lo mismo. Si estamos hablando de espectáculos, actrices, cantantes, Verónica Castro está en la punta. O es parte de ella, simplemente es muy importante. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Verónica Castro. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.